El Palau d'Esports de Sevilla va ser la seu de l'últim Open Mundial per equips de botxa, competició organitzada per la BISFET, la Federació Internacional de Botxa, amb la participació d'un total de 99 esportistes. Juntament amb el centenar d'esportistes i els 135 tècnics, va formar part de la competició i de la delegació d'esportistes de l'equip espanyol un jugador de la Pobla, Raúl Martí. Me convocaron antes por el internacional de abril, que lo hice bastante bien, quedé cuarto y cuarto por equipo, y a partir de ahí yo creo que los técnicos de la selección española dijeron que iría convocado. Pero realmente me enteré por internet viendo la convocatoria y me quedé sorprendido un poco. La competició, que va donar inici el passat 27 de juliol, va comptar amb els millors esportistes de la botxa de tots els continents. Raúl va competir a la categoria BC2, categoria a la que participen els jugadors que poden llançar sense necessitat d'ajuda. Eran partidos a vida o muerte, iban a por ti. Y guau. Estaban en mi grupo Portugal, Holanda, Polonia y Gran Bretaña, y nosotros. Y una experiencia a todos los niveles. Mucho nivel. Aunque sí que le han metido problemas a los tailandeses, a algún país europeo, pero en general Tailandia domina. Una competició de caràcter internacional que obligava els esportistes a fer dures rutines al llarg dels 8 dies que va durar la competició. L'Open va començar el 31 de juliol i va finalitzar el 7 d'agost. La rutina era levantarnos a las 7 de la mañana para desayunar, o 5 y media, porque a las 9 ya habrían cámara de llamadas. Desayunábamos. Y los primeros autobuses cogíamos y para el pabellón, para calentar, para preparar la pista, para ver la pista un poco como andaba y tal, para preparar lo que se venía a continuación. Per a Raúl i el seu equip, el moment més important va arribar a l'última de les partides, que es va enfrontar a Grècia. Una emocionant partida, on pogueren guanyar la medalla de bronze, i amb ella, Raúl va poder fer realitat el somni d'aconseguir una medalla de caràcter internacional. Empezábamos ganando, y aquellos tuvieron un arreón que se pusieron 2-5. Ganábamos nosotros. Bueno, digo yo mantendría el 5-2 a ver lo que pasa, y ganando solo un set era nuestra el metal, y me veo que los griegos se empezaban a ajustar más el marcador, y último parcial me la tendría que jugar yo, porque ninguno de los compañeros su set lo había ganado. Tiro yo la blanca a 7 metros, se me queda corta la primera. Tiran ellos, la pasan y van jugando el juego. Y me quedo la última, me preparo, suelto la mano, hago mis antes de lanzar. Y mira, y tiro y pega. Hace un rebote hacia la bola roja que tiraron ellos, que incluso se apoyó, pero el rebote fue hacia la blanca. O sea, el rebote fue hacia la blanca, desplazó la roja y se quedó más o menos clavada, pero un poco más atrás de la bola blanca, pero más o menos clavada. Y ya tiraron los griegos y no la consiguieron sacar, y dijimos, paramos aquí.
Una medalla de bronce mundial nos aconseguís cada día y ese va a ser un momento que Raúl no olvidará mai. Yo me abracé a los técnicos, bueno, me puse de la tanta tensión, 6-5 quedamos al final, de tanta tensión me estallé a llorar y eso. Y pasaban las horas y no me lo creía. La gran il·lusió de Raúl ha arribat per la porta gran. El seu somni era guanyar una medalla internacional i la primera en portar-se a casa ha sigut una medalla mundial. Per a ell, això és un punt i seguit en la seva trajectòria esportiva, ja que vol més i ara continuarà entrenant-se per a poder afegir a la col·lecció de medalles una d'àmbit europeu. Pues costa molt, estava mal. Sí, estava mal.